Saludos, mi nombre es Israel y soy ingeniero químico y rapero, por lo que en este rap te voy a enseñar los materiales básicos que necesitas conocer si es que quieres operar en un laboratorio químico. Así que no olvides suscribirte a Emprende Rapeando para seguir aprendiendo con rap. Sin más que decir, ¡comenzamos! Si quieres experimentar, ser un científico notorio, es hora de que conozcas lo que es el laboratorio, donde hay investigación y trabajo bajo evidencia, trabajando en excelencia para avanzar a la ciencia. Probeta, instrumento en vidrio y científico empleado para medir el volumen de los líquidos. Da la medición de una forma aproximada por escala en mililitros, es decir que son graduadas. La bureta es un tubo largo de vidrio en acción, como una llave que controla el flujo de una solución. Se utiliza en los laboratorios con plenitud para medir volúmenes con gran exactitud. El vaso de precipitado te dará confianza para preparar, medir, mezclar o calentar sustancias. Hecho en vidrio de borosilicato que transmite el calor en recipiente que también se llama beaker. Gira la varilla de vidrio en revoluciones, ya que sirve para mezclar o agitar disoluciones. Mientras que la pinceta se utiliza para lavados o agregar volumen de agua si lo tienes apretado. Necesitas trasvasar varios líquidos, yo te ayudo, es lo que diría un recipiente cónico, el embudo. De vidrio o de polietileno en construcción, que también sirven para el proceso de filtración. Si es que ya estás empleando estrategias más técnicas como titulación u operaciones volumétricas, atrás de Erlenmeyer te será tu gran aliado, tanto en diluciones como en recoger filtrados. La cápsula de porcelana es pequeño contenedor que evapora el exceso de solvente cuando hay calor. Es separar mezclas por evaporación que hace que un soluto tenga más concentración. Necesitamos una base con la barra de metal para acoplar los aros en soporte universal, pero también las pinzas para sujetar objetos que se mantengan firme y no te quemes en directo. Hay los tubos de ensayo, recipientes que son simples, que sirven para reacciones, y el material tipo Pyrex. Son de forma cilíndrica, por lo que su casilla se une con su soporte que se llama la gradilla. La pipeta es un material importante analítico que sirve para emitir un exacto volumen líquido. Ya vienen graduadas marcadas en su receta, y para subir el líquido está la propipeta, que también es conocida pera de seguridad, una herramienta de goma que tiene tres válvulas. La primera expulsa el aire si es que aplicas presión, y lista en la pipeta si está en parte superior. Luego lo sumerges en el líquido a medir y aplicas la segunda válvula para que empiece a subir. Y si te has pasado en lo que quieres succionar, permanece tranqui y aplica la de expulsar. Está el microscopio que observa de primer plano todo lo que no puede ser visto por el ojo humano. También la placa Petri, recipiente elegido que se emplea para generar células y sus cultivos. El termómetro revela capacidad energética, mide temperatura, cuánta energía cinética. Como cuando el mechero Bunsen lo calienta todo y la espátula recoge pequeño sólido en polvo. Utiliza vestimenta adecuada y sobre ella bata, porque si hay imprevisto será esta quien te rescate. Deja atrás accesorios que no te van a aportar, y siempre tener puestas gafas de seguridad. Nunca utilices lentes de contacto y registra en tu bitácora mediciones de aparatos. Nada de comida o bebidas, peor aún, precaución y utiliza tu sentido común.